Hello. Hello. Handsome man. I'm fans of the culture of the era. Oh God. Hello. I'm fan of the pleasure of the spirit era. I know that. There are speculation or question from me. They hear from me, or some people say about me that I am alien. But my truth is something simple. I was born for that reason, so that they do not slander about my being and my person. I wrote sacred and prophetic book of the occult secret of the vampire queen era, registered in 2012 in the copy in Lima, Peru. My first fables of the vampire queen era, or the occult secret of the vampire queen era, of my spirit era. My first fable registered in the copy in 2012, Elemental. I am the author and owner and original image. An actress, always me, Emily Gloria Herrera Bermejo. Estoy hablando algo en inglés y después voy a continuarles a hablarle en inglés, ¿ya? Hoy voy a decir hablando en castellano. O mi idioma natural, el castellano o el español, pero yo nací el 10 de junio de 1987 en Lima, Perú, y mi pelo es de color negro natural. Hoy es 19 de agosto del 2021, y bueno, aquí relajándome en el primer piso en mi otra casa, en Faisán de Chorrillos, en Lima, Perú, en mi otro dormitorio, en mi otra casa, en Faisán de Chorrillos, en Lima, Perú. Sí, mi cara es natural, mi cuerpo es natural, mi nariz es natural, mi pelo es de color negro natural. Bueno, yo trato de poner los mejores videos porque últimamente he estado analizando que hay videos que si me instalaron acceso directo desde después de 2015, me bajaron mi video de vistas, ahora qué puedo pensar, que me puedan poner filtros después del 2015, después de 2019, mejor dicho, también puede ser posible que me hayan puesto filtros después de 2019 en algunos videos que tratan de querer malograr mi nariz en los filtros. Y eso no está bien, pues. Si se le ocurrieron instalar acceso directo en todas las cabinas de internet para bajarme miles de vistas, posiblemente el celoso o la despechada o el despechado o la que me tiene envidia o celos o las brujas del hombre demoníaco también puede ser posible. Bueno, ocurrió poner filtros para estar malogrando mi nariz, tan hermosa y tan bonita nariz que tengo, y mi cara y mi cuerpo es natural. Lo que me ocurrió después de 2019, yo pienso que es de la mortandad, sí, de lo que me sucedió después de 2019, pero no voy a dar más detalles, sí, yo pienso que no existe ninguna enfermedad, es un tema de lo que me sucedió después de 2019, el tema del secreto oculto de la arena vampírica, parte de mi biografía, el tema de la mortandad, bueno, es otro tema que, bueno, yo pienso que es algo de mi mortandad, de lo que me sucedió después de 2019, pero no voy a dar más detalles. Y como se sabe, nací yo el 10 de junio de 1987 en Lima, Perú, y mi pelo es de color negro natural. Muy bonito mis anteojos. Quiero decirles que eso, pues, ¿no? Y
Sí, es verdad que a mí me pusieron, hace años, me pusieron una vacuna en el culo y en el poto antes del 2001 en la clínica San Pedro en Lima, en el país de Perú, porque he tenido hepatitis. Sí. Y estuve internada hace más de un mes, aproximadamente 2 meses, ay, ya no me acuerdo muy bien, pero fueron más de un mes. O más de 2 meses. Bueno, pero sí, es verdad, eso fue en la clínica San Pedro. ¿Cómo es la clínica San Pedro en Lima, Perú? Es una clínica muy elegante. Y bueno, sí, y como parece como un edificio, pero es una clínica muy elegante. Yo estuve internada hace más de 2 meses aproximadamente ahí, en la clínica San Pedro, porque tenía hepatitis. Y sí, me pusieron una vacuna en el culo, en el poto, antes de 2001, en la clínica San Pedro, en el Perú. Eso fue hace años, antes de 2001. Eso también informé en mi segundo Facebook, en Emily Beatriz, hace meses. Es verdad que también estaba antes de 2001, también en la clínica, o antes de 2000, antes, no, o antes de 2005, o antes de 2001, bueno. Aproximadamente también ahí estaba en la clínica Maison de Santén en Chorrillos, en Lima de Perú. Sí, también la clínica es elegante, pero esa fue en la clínica Maison de Santén en Chorrillos, en Lima de Perú. Ahí que me hicieron, dijeron que tenía apéndice, eso es lo que dijeron, pero no me hicieron ninguna tomografía. O sea, no entiendo por qué. Simplemente el doctor me analizó, me tocaba mi cintura, parte de mi cadera, y luego definió que tenía apéndice. Y bueno. Es otro tema, pero no me hicieron nada que digamos, pero sí, también me han examinado, no entiendo por qué decían eso, pero nunca me hicieron eso, porque para determinar eso, si yo tuviera apéndice, faltarían que me haga una tomografía en la clínica Maison de Santén y Chorrillos, en el Manuel Pesprú, pero nunca me, o sea, nunca me hicieron eso, pues, o sea, porque ese día mi mamá me acompañó, porque en ese tiempo era menor de edad, pero actualmente yo ya soy mayor de edad, ¿no? O sea, actualmente ya tengo, o sea, bueno, calculen, nací el 10 de junio de 1987 en Lima del Perú, o sea, ya soy mayor de edad en ese aspecto. Y bueno, eso es otro tema. Pero para determinar eso, si yo tuviera apéndice, faltaría que me una tomografía en la clínica Maison de Santén y Chorrillos, en Lima del Perú. Es verdad que también antes de 2001, bueno, es otro tema, en la clínica Maison de Santén y Chorrillos, en Lima del Perú. Otra clínica que yo, porque me pregunto cuántas clínicas he estado, otra clínica fue en la clínica Los Pinos, una clínica particular también. Bueno. Es otra clínica, Los Pinos. Eso fue antes de 2001. Me dijeron que yo tenía parásitos en el culo y en el poto antes de 2001, o sea, cuando era una menor de edad, desde mi niñez. Pero yo actualmente yo soy mayor de edad. Yo nací en junio de 1987 en Lima del Perú, mi pelo de color negro natural. Y bueno, ¿qué es lo que tenía que hacer yo? ¿Qué me hicieron? Me hicieron que yo muestras que tenía que cagar caca o popó en un pomo de vidrio para definir los parásitos. También un pomo tenía que orinar, también. Esto fue antes de 2001, en la clínica Los Pinos. Esos son los análisis y exámenes que me han estado haciendo. Luego definieron, luego de eso, se llevaron eso, el doctor se llevó el pomo con caca y popó, de lo que cagué yo, y también el orine, que orine en un pomo también. Luego de eso también, que recuerde, creo que sí fue en esa clínica Los Pinos en Lima del Perú, me pusieron también una vacuna antes de 2001 ahí, pero ahí me pusieron, escuché la enfermera del doctor que me sacó sangre, o sea, una vacuna, pero me sacaron sangre de la vena, o sea, la vacuna fue en la vena, en la vena, en la vena. O sea, en la vena, pues es un tubito, una vena dentro de mí, o sea, la vena, en la vena me sacaron sangre. Antes de 2001, en la clínica Los Pinos, en Lima del país de Perú. Antes de 2001. Eso también informé hace meses
de la vacuna del antes de 2001 en la clínica Los Pinos, se llama La Pespruja. También información a veces en mi segundo Facebook, en Emily Girl Actress, pero estoy siendo más específica. Y luego el doctor, otros exámenes que me habían hecho, o sea, yo, Emily Girl Bermejo, es que en ese tiempo yo tenía menos de 16 años. Eso fue hace muchos años. Menos, menos. Fue menos, antes, mucho más antes. Bueno, y le vi, y el doctor había escuchado que le había dicho a mi mamá que me ponga una cinta scotch. Una cinta como similar, parecido a la cinta scotch. Y esa cinta me lo tenían que poner en el ano, o sea, atrás de mi culo, el ano, o sea, el ano, pues, ¿no? Ya, ahí en el ano, en el culo, mi mamá me puso parecido al cinta scotch, me lo tenía que poner atrás del ano, del culo, atrás del ano, en el culo, y sacar todo eso como una muestra para el doctor. Pero eso fue antes de 2001, en la clínica Los Pinos, en Lima, en el país de Perú. Ay, otros análisis más. Bueno, es verdad que yo desde mi niñez he tenido varios desmayos, pero todos los doctores o clínicas que han tratado de analizar qué es lo que realmente me sucede, siempre decían que yo estoy muy bien. Estoy en varias clínicas, pero la mayoría de clínicas, cuando también me sucedía este tema de los desmayos, siempre, o sea, desde mi niñez también desmayo, siempre decían que estoy muy bien. Pero siempre en esas diferentes clínicas antes de 2001, que solía yo estar, siempre me sacaban sangre de mi brazo. Pero eso fue antes de 2001. Sí, también estudié yo hace muchos años en el Colegio Parroquial Santa Rosa de Barranco, que quedan por Avenida Piérola, en Lima, en Perú, en Barranco. Desde mi niñez, sí, también estudié ahí, frente al mar, ahí se ve el mar también. Es un colegio parroquial Santa Rosa en Lima, en Perú, de monjas. También sufrí ahí desmayos, pero siempre me analizaban y siempre estaba bien. Tanto así que la directora era. Directora se llamaba Zárate, bueno, o apellido Zárate, o nombre Zárate, bueno, algo con Zárate, ¿ya? Y la directora de ese colegio parroquial, o sea, cuando me sucedía eso, con algunas profesoras tenían la amabilidad de lo que me ocurría ahí desde mi niñez, de los desmayos, continuamente varias veces. Sí, luego tenían la amabilidad siempre de, bueno, creo que fue una vez o más de dos veces, creo que fue una vez en ese aspecto, cuando me ocurría eso. Bueno, una vez de que me llevaron desde el colegio parroquial con su mismo carro negro elegante, que salía del colegio parroquial Santa Rosa de Barranco, carro elegante negro, creo, de una de las directoras del colegio parroquial Santa Rosa de Barranco. Y me movilizaban ahí cuando yo sufría los desmayos y me llevaron hace muchos años, me llevaban hacia mi casa con el carro elegante negro de la directora del Colegio Parroquial Santa Rosa de Barranco. Sí, me imagino que sí, porque era la directora del Colegio Parroquial de Monjas Santa Rosa de Barranco. Y sí, y desde ahí, con ese carro negro elegante, me llevaban hacia mi otra casa en Paysandú, Chorrillos, en Lima, en el país de Perú. Sí, pero sí es verdad que yo en los diferentes colegios que he estado, o sea, siempre he tenido movilidad, sí. Pero la movilidad siempre tiene que esperar su turno, o sea, su hora. Y yo en esos tiempos, yo me desmayaba más temprano o algo así, ¿no? Y por eso me movilizaban con el carro negro elegante, porque me imagino que se asustaban porque no despertaba posiblemente, ¿o qué? Y bueno, no eso también.
Sí, también otro desmayo que he tenido también fue en el colegio por particular Friedrich Müller. También, y hace muchos años, también fue antes de 2001. También me desmayaba ahí más de una vez. Sí, me acuerdo que ahí me cargaron, me acuerdo, y estaba, no me despertaba, eso es lo que tengo entendido, y luego me llevaron a mi otra casa. En fin, se han hecho ríos animales. Pero ese colegio Friedrich Müller queda algunas cuadras. Bueno, no algunas cuadras, o sea, queda cerca, unos menos de 6 metros, cerca a mi otra casa, en Paisano de Chorrillos, en Lima, del país de Perú. Sí, bueno, mayormente en todos los colegios que yo he estado desde mi niñez y adolescencia, siempre solía desmayarme por el sol, sí, por el sol, por el sol. Y por eso yo, por eso a mí me gusta la noche. En esos tiempos no me gustaría, no me gustaba salir mucho de día. Pero los doctores decían que, o sea, no, decían que siempre estaba bien. Pero bueno, es otro tema.